Bienvenidos a Sonidos del Mundo. En este episodio musical vamos a invitar a un gran representante de la música peruana, de la música costeña, la voz de Carlos Mosquera. Es un artista que ya tiene más de 40 años de trayectoria con nosotros. Seguramente ustedes lo han escuchado cantando valses, cantando música afroperuana, y también se va por la salsa, por los boleros. Pero lo increíble es que Carlos estaba siguiendo una carrera de medicina y en un momento, ya antes de terminar prácticamente, escucha la voz de la música y dice, no, yo quiero ser músico, yo quiero ser cantante. Y es así como tenemos el placer de que este artista, que en algún momento pudo habernos curado de alguna enfermedad, bueno, hoy nos cure el alma con su voz increíble, porque tiene una flexibilidad y un don maravilloso para con nuestras canciones peruanas. Y también, por supuesto, los boleros, que son extranjeros. ¿Y por qué no en la salsa? Porque tiene además una conexión interesante con una voz que ya vamos a reconocer más adelante. ¿De qué salsero? Eso lo contaremos después. Pero acá, en este programa, vamos a dedicar todo el tiempo a un grande que se lo merece, a Carlos Mosquera del Perú. Pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo. Hace muchísimos años nos conocimos a través de Guardia Vieja, Guardia Nueva, volumen 2, que hicimos con Susana Rocarrey. ¿Te acuerdas? Así es. Fue una experiencia muy simpática. Me tuve la oportunidad de cantar en ese disco el tema de Don Manuel Acosta Ojeda y Don Carlos Jaire. Siempre. Una joya y una forma interesante de reunir a un grupo de artistas diversos, voces maravillosas, donde estabas tú representando aquella voz afroperuana. ¿Existe un sello de la voz afroperuana? ¿Cómo te identificas tú dentro de las voces afroperuanas? Creo que soy un cantante que, más que cantar, me gusta interpretar las cosas que hago. He hecho diferentes géneros, de la música criolla, la música afroperuana, los boleros, la salsa. Entonces, creo que sí tengo un poquito de facilidad para hacer diferentes géneros. Así mi vida verás cómo se ausenta, mientras que una sonrisa más lenta ha de tallarse en mi faz marmolizada. Así, mujer, la que trocó mi suerte ha de ser mi camarada hasta la muerte, amada en vida y tras la vida amada, amada en vida y tras la vida amada, amada en vida y tras la vida amada. De todas maneras se siente, por ejemplo, la influencia de Cheo Feliciano ahí. Tienes una voz con mucha similitud a la de Cheo y entiendo que te hayas identificado con esa voz. Y dentro de las voces afroperuanas, digamos, estamos hablando de Nicomedes, que es un maestro declamando y haciendo canciones que fueron parte de la historia del cancionero afroperuano y de los poemas que vienen de esa sangre. Indudablemente, las décimas. Claro, las décimas de Nicomedes son importantísimas, pero también tenemos la décima de Don Juan Urcariegui, tenemos decimistas de estos tiempos como el desaparecido Ernesto López y otros decimistas que hacen un muy buen trabajo y todos ellos afroperuanos. Y en cuanto a la forma de canto, me gustaba mucho, siempre me gustó mucho la forma de cantar de Don Abelardo Vázquez, el dueño de esta casa, ¿no? Claro. Una forma muy especial de expresarse, de decir sus canciones, ¿no? Don Rafael Matallana, que tenía mucho. Es realmente increíble. Todo deviene y nada permanece. Las tradiciones reviven cosas de ayer. Y al embrujo de la reminiscencia cobran encanto intentando renacer. Solar muriendo diste paso a la quinta. Hoy portera de alambres para atender y sus cifras cambiaron por letras
del caño tiene doble B. En mi casa se escuchaba mucho la música, no solamente la música criolla, sino también la música internacional. Mi papá era un fanático de Daniel Santos, llamado el inquieto Anacobero, ¿no? Y le gustaban los boleros y le gustaba la música criolla. Y entonces siempre se escuchaba en mi casa esto. Mi mamá a veces tarareaba algunas canciones mientras cocinaba. Cuando eras pequeño, tu padre en algún momento trató de guiarte y decirte por dónde debías ir a nivel profesional, y si es que vio una inclinación musical, te dijo por ahí, ¿no? Al comienzo sí. ¿Al comienzo qué edad tenías? Tendría pues unos 10 o 11 años. Y a pesar que yo me dedicaba a escuchar mucho y a cantar y en el colegio a formar parte de la banda y todo, decía, no, pero tienes que estudiar porque la vida de música es una vida muy insegura, que es una vida que está expuesta a muchas cosas medio raras. Cosa que no es cierto si tienes una formación buena y si tienes tus valores y tus principios muy sólidos, ¿no? Entonces, pero no, él no quería que estuviera. Es más, una sola vez me fue a ver a una presentación, pero sí, con cierta, sí. Bueno, voy porque... ¿Con rechazo? Sí, sí. ¿Y tu madre? Ah, mi mamá cantaba muy bonito. Ajá. Tuvimos una familia muy bonita, una infancia muy feliz, muy, muy feliz. Creo que es una de las mejores etapas que yo recuerdo. Nuestra infancia fue absolutamente feliz. Cuando estaba en el colegio, la mayoría de mis compañeros de salón eran musicales. Tocaban guitarra, tocaban batería, tocaban bajo. Había uno o dos que formaban parte de un grupo musical. Incluso uno de los que más recuerdo es a mi buen amigo Lucho Valderrama, primera guitarra del grupo Frágil. Estuvimos en el mismo salón. Aprendí a tocar guitarra solo de verlos a ellos que no salían al recreo y se quedaban tocando en el salón. Ahí fui acentuando un poco más el gusto por la música y entonces de pronto ya empecé a cantar. Ya comencé a meterme mucho más y cuando me di cuenta ya estaba cantando en las actuaciones de colegio. Desde ahí ya la música se comenzó a meter. Ya me atrapó, me escogió y me dijo, vente para acá. Y acá tienes que hacer algo. Fuiste mi esperanza y toda mi ilusión. Y te has burlado de mi gran pasión. Hoy que te marchas y me quedo aquí, lloraré sin rencor. Todo terminó. ¿Por qué dijiste no? Nunca más habrá cita entre los dos. Fuiste mi esperanza, toda mi ilusión, y te has burlado de mi gran pasión. Hoy que te marchas y me quedo aquí, lloraré sin rencor. Nunca más secretos para compartir, nunca más tus besos, ya no habrá vivir. Tan solo recuerdos quedarán de ti, triste viviré los días sin ti. Quiero que te acuerdes por lo menos hoy que encendiste el fuego de este gran amor. Y no te arrepientas nunca que fui yo quien te hizo feliz. Yo me incliné por la música a pesar de que yo estudiaba medicina. Yo estudié medicina pero la música me atrapó realmente. Dejé la carrera cuando estaba ya casi por terminar y me dediqué a la música en cuerpo y alma y a estudiar y a tratar de hacer las cosas de la forma en que las hago. ¿La facultad de medicina tenía un grupito musical? La facultad de medicina tenía un grupo, pero también la universidad en sí tenía un grupo de folclore y yo integré ese grupo y es más, llegué a dirigirlo porque sí, yo estaba pues jovencito, ¿no? Y con toda la chispa y con todas las pilas, entonces
nos fue bastante bien y salimos a muchos sitios. Y la verdad que aprendí a querer nuestra música, a querer nuestro folclore de todas las regiones y de todas partes. Mi mamá cocinaba, era, decía yo, bendecida para la cocina, porque cocinaba. Sangre afroperuana por, sí, las por los dos lados. Por los lados, sí, uh-huh, claro. Y mi papá era un sabio. El tipo era un sabio. Sí, ¿por qué? Logró primero inculcarnos valores muy, muy firmes a nosotros, a los cuatro. Yo soy el mayor de cuatro. Siempre con palabras muy sencillas te decía cosas muy profundas, que te hacían pensar, reflexionar en qué es lo que debías hacer en tu vida y de tu vida y hacer lo demás. Entonces le devolviste a tu padre con mucho respeto el hecho de ser músico y un músico, digamos, recto, que no se fue por la tangente. Como diría mi padre, no hay otra forma de ser. Fuego que encierra la promesa de eternamente reconocerte mía, cristaliza mi ideal antiguo sueño, materializa mi eterna fantasía. Bendigo la pasión que me esclaviza, nuevo horizonte vislumbra en mi vida, para las sombras en que ayer me hallaste, una luz significa nueva vida. Para las sombras que ayer me hallaste, una luz significa nueva vida. Algo sagrado para mí es tu nombre, y lo más sublime que alcancé, tu amor. Nada más pido para mí en este mundo, no exijo ventura ni dicha mayor. Algo sagrado para mí es tu nombre, y lo más sublime que alcancé, tu amor. Nada más pido para mí en este mundo, no exijo ventura ni dicha mayor. No exijo ventura ni dicha mayor. No exijo ventura ni dicha mayor. Lo interesante de estos programas es que no solamente investigamos la historia detrás del músico, sino que las historias que nos cuenta el músico nos llevan a otros artistas. En el caso de Carlos Mosquera, nos cuenta de sus grandes referentes. Cecilia del Risco, gran declamadora. Rafael Matallana, una voz de oro, de los valses y las canciones criollas del Perú. A continuación, con ustedes, entonces, vamos a conocer estos pasajes de la vida y de las historias de Carlos Mosquera y sus referentes. ¿Qué voy a hacer sin ti, amor, si te vas? La música te escoge, no es que tú escoges a la música. Hay mucha gente que quisiera ser músico, quisiera cantar, pero la música te escoge y dice, ven para acá. Y te va abriendo las puertas, te va haciendo que vayas conociendo a personas que también tienen el mismo interés. Conocí mucha gente gracias a la música, y gracias a la música también llegué al programa Guardia Nueva de Cecilia del Risco, que se emitía en ese entonces en Radio Nacional. Eres mi adorada ciudad consentida, ciudad de milagros y de aparecidos. ¿En qué momento conoces el trabajo de la gran declamadora afroperuana Cecilia del Risco? Un amigo mío me invitó al primer programa que hacía Cecilia, y necesitaban a alguien que cantara en ese primer programa. Entonces fui al programa, al ensayo, y después llego al programa el día sábado, que era de 11 a 1,
Y ahí recién la conocí a la señora Cecilia. Y no había más cantantes que yo. Y el coanimador que... Jesumiel Calderón, que también cantaba un poquito. Entonces, entre los dos hicimos las dos horas de programa. Y Cecilia fue una persona que nos ayudó mucho, impulsó mucho a ese grupo de jóvenes que llevamos con las ansias, no solo de aprender, sino de demostrar un poco lo que sabíamos en cuanto a la música criolla, que era muy poco en ese entonces. Pero comenzamos a aprender mucho más porque el productor general de la radio tuvo la brillante idea de que iba al programa Guardia Nueva y buscaba a los jóvenes que más o menos se habían destacado en el programa de la semana y los invitaba a cantar en el programa de la noche, que era fin de semana en el Perú, donde estaban pues los top top. Los pesos, ¿no? Pesados. Claro. Entonces llegar a cantar ahí, estar en un camerino con todos ellos era quedarte pues asombrado y escuchar a ellos las cosas que te iban aconsejando, ¿no? Sí, era una cosa impresionante realmente. ¡Sube, guitarrista! ¡Sube! ¡Sube, guitarrista! Cecilia era una persona muy, muy maternal y nos trataba con mucho cariño y con mucho respeto a todos. Escucharla y verla declamar a Cecilia era... ¿Sabes qué? Se te erizaba la piel. Porque era tan visceral, era tan... No sé, transmitía tanto que era imposible no sentir... que se te paraban todos los pelitos al escucharla, ¿no? Las guitarras se enlutaron lentamente. Y esa tarde de angustia en que él agonizaba por los barrios jaraneros de triunfales serenatas, el eco de sus canciones desgarraba las gargantas, y el eco solía clamor, inclemente repetida por esta lima indolente. Ha muerto. Ha muerto. Y de todas estas experiencias importantísimas y que son típicas en cantantes y en músicos que como que se foguean en la radio, de allí allá formar parte de una banda de cofradías negras, por ejemplo, ¿qué pasaba? Estábamos en el grupo de la radio y de pronto alguien me invitó a formar parte de cofradías, pero yo en un primer momento no quise porque yo estaba cantando solo. Y un día, en uno de esos locales en el cual yo me estaba presentando, apareció la señora, la que era propietaria del local, los balcones de Barranco, y habló directamente conmigo para que entrara a dirigir cofradías. Cofradía era un grupo que estaba formado. Y el grupo era realmente muy bueno. ¿Quiénes eran? Estaba... en la guitarra estaba Willy Macurí, estaba Carlos Vargas, en una época estuvo Mariano Lee, incluso Félix Casaverde formó parte. Ana María Lima, estuvo también Serafín Arguedas, Marco Mosquera. ¿Tu sobrino? Mi sobrino, Marquito. Carlos Ticona. Después entró Miguel Vallumbrosio, Antonio Bolívar. Era un grupo súper alegre. Creo que ha sido uno de los mejores grupos de música criolla y afroperuana de los cuales he formado parte. Llevo más de 45 años cantando música criolla y la música criolla es mi pasión.
soy de aquellos que escuchaba cantar a un personaje que para mí fue el referente. Y decía, ojalá algún día pudiera conocerlo y ojalá algún día pudiera compartir un escenario con él. Y tuve la suerte de conocerlo, y ese era un gran señor, un caballero de la canción, don Rafael Batallana. Lo conocí, tuve la suerte de compartir escenario con él, tuve la suerte de compartir muchas conversaciones con él en la Peña de Porfirio. Y siempre tenía una chispa increíble, pero además un gran conversador, ¿no? Interpretas en tu vibrar en mi quebranto, tú que recibes en tu... Busqué tu compañía, quizás solo buscaba amor. A lo largo de los años, me di cuenta de que la música criolla era mi pasión. Y a pesar que en alguna oportunidad formé parte de orquesta de salsa, también de grupo de folclore afroperuano y de folclore peruano en general, pero siempre volví a la música criolla porque la música criolla es mi pasión. Me gustan los temas, esos poemas románticos que se han hecho canción criolla. Eso me encanta. Creo que con los años he aprendido a tener cierta versatilidad para hacer diferentes géneros, pero sin dejar la música criolla, que es realmente es pasión. Quisiera beberme en esta noche todos mis recuerdos, creer que todo lo vivido solo fue un mal sueño y poderte decir que solo soy de ti. Quisiera poderte regalar hoy día el amor que esperas, la mirada firme y dulce que da la inocencia, pero me atan pesadas cadenas a un viejo amor. Un viejo amor que, aunque ya no lo quiero, se cuela de noche en mi lecho, incendia las venas y el alma sin ningún derecho, y me obstruye la senda de luz que me conduce a ti. Un viejo amor que, aunque quiere mi boca olvidar el sabor de tus besos, cuando beso sus labios aún sin querer lo recuerdo, y aunque quiera ser solo de ti, mi amor, no puedo. Seguimos en Sonidos del Mundo con Carlos Mosquera. Este cantante peruano ha tenido diferentes momentos en su historia musical. Ha pasado por diferentes estilos de la música costeña. Hay algo muy importante que quiero recalcar sobre Carlos Mosquera, que si bien ha pasado por diferentes formatos tradicionales y de fusión también de nuestra música costeña, hubo uno en particular que, destapó la olla de todo el sonido bailable en las nuevas generaciones.
Eso fue con Fiesta Negra, juntándose con Mariano Lee, quien fue el artífice de Fiesta Negra, con los metales, con un sonido de big band, digamos, de una gran banda, lograron hacer bailar a los jóvenes nuestra música afroperuana. Y eso es algo muy valioso. Quiero continuar con ustedes aquí presentándoles a este gran personaje, 40 años de trayectoria artística, Carlos Mosquera, del Perú. En mi modesto entender, la música afroperuana es un excelente soporte de la música de la costa peruana. Incluyo la música criolla, la música norteña, y lo digo porque este aporte significativo que tiene el cajón y que he hecho de este instrumento afroperuano, lo he hecho indispensable. Tú perteneces a otro hombre, yo pertenezco a otra mujer, pero me tiene ganas y yo te las tengo también. En el acompañamiento rítmico de los géneros de toda la costa de Perú. Entonces creo que sí, hay un gran aporte de lo afroperuano en todos los géneros de la costa. Y yo lo pude comprobar no solamente en mi paso por algunas agrupaciones como Cofradías Negras, que fue una de las primeras agrupaciones con las que estuve haciendo música afroperuana, sino también con la agrupación Fiesta Negra. Seguimos en Sonidos del Mundo con el maestro Carlos Mosquera. Y en esta parte del programa, para empezar el bloque, antes de entrar en tus influencias y en todo lo que has hecho con algunas de las bandas que has integrado últimamente, ¿qué pasa con la creación de nuevas canciones en el ámbito afroperuano? ¿Quiénes están liderando esto como compositores o quiénes son los abanderados de la música afroperuana, ya sea instrumental o cantada? Creo yo que si nos referimos a composiciones, como que nos hemos ido quedando un poco. Yo sé que personajes repentistas como Fernando Rentería está haciendo muy buen trabajo. Y yo lo escucho y digo, eso es. Sí. Por otro lado, creo que la música afroperuana tendría mayor difusión si el lenguaje que se utilizara fuera un poco más universal. Y entonces creo yo que tendría que ser un poco más, el lenguaje de ser un poco más abierto, un poco más universal, para que se pueda entender. Para que, digamos, gente de otras latitudes, de otros países, puedan entender un poco más lo que nosotros hacemos. De otro lado, hay muchos grupos nuevos que están haciendo trabajos muy interesantes. Y creo que es cuestión de apoyarlos, de acompañarlos además en sus aventuras musicales, ¿no? En sus experimentos, porque siguen experimentando de una manera, creo yo, muy correcta, van por el camino correcto, pero hay que darles apoyo. Entonces, a los grupos nuevos, simple y sencillamente eso, ¿no? Que busquen la originalidad y que busquen marcar su estilo. Creo que por ahí va el asunto, por buscar ampliar un poco el repertorio, no quedarnos tanto en el repertorio tradicional, sino ampliar un poco más el repertorio, ampliar las propuestas, buscar un estilo original, un sonido original. Y creo que de esa forma vamos a poder mantener y sobre todo preservar la música afroperuana. Yo vengo porque mi gusto y ya no más. Y en mi gusto nadie manda y ya no más. Yo vengo porque mi gusto y ya no más. Y en mi gusto nadie manda y ya no más. Hoy ya no más. Hoy ya no más. Hoy ya no más. Hoy ya no más.
Santa Bárbara gritaba y está no más. Acá. Por boca de Doña Penta y está no más. Acá. En todo lo negro tiene y está no más. Acá. 50 varas de gente y está no más. Vamos en esta parte entonces a conversar sobre Fiesta Negra, un proyecto lindísimo. Mariano Lee, que es el director, fundador de Fiesta Negra, me propuso formar parte del grupo, uh-huh, o cofundar el grupo. Y con la idea de hacer una orquesta de música afroperuana. Ya se habían dado algunos avances de orquestación de la música afroperuana con el disco de Valseando Festejos y lo que había grabado el Maestro Avilés, etc. Pero en este formato, era un formato diferente porque había cinco instrumentos de viento en la sección, ¿no? Entonces ya era una cosa más estructurada y me pareció súper interesante. Formé muchos años parte del grupo. ¿Qué repertorio hacían con...? Hacíamos el repertorio tradicional, pero con arreglos totalmente diferentes, que los hacía Mariano. Uh-huh. Mariano era el director, arreglista y todo en el grupo, bajista en el grupo. Sí. Increíble. Tiene esa mezcla de ser un músico de sesión, un músico en vivo, uh-huh, académico, ¿no? Maravilloso en realidad. Bueno, ha habido una acogida grande con respecto a lo que estábamos conversando fuera de cámaras, de lo que es bailar la música por diversión y cómo Fiesta Negra termina invitando a bailar a los jóvenes de las nuevas generaciones. No solamente los jóvenes, porque hay mucha gente... Digamos, no, los de las otras generaciones vayan a bailar de cajón, pero estamos hablando que está jalando a una nueva generación a mover... el cuerpo con estas propuestas que son de sus abuelos o de sus padres, ¿no? Sí, tenía una cuestión muy particular y era que la gente, el público que iba a vernos, no solamente hacía cola para entrar, sino que esperaban ya en la pista de baile hasta que nosotros empezáramos a tocar. Y a Pancha, Remolino y Carlos otro Jarano, en ese blanco partido de su reloj. Ahora yo le voy a decir cómo la pasamos en la casa de Pancha. ¡Vaya! En su negrón callejón. Oye, donde Pancha Remolino. En su negrón callejón. Se arma tremendo jarano. En su negrón callejón. Y la gente va gozando igual que ustedes. En su negrón callejón. La palma que suene la palma, sí señor. En su negrón callejón. Dame luz porque me quiero vacilar. En su negrón callejón. La gente está gozando con Pancha. Panchita, pancha, pancha, panchita. Pancha, pancha, panchita. Con el paso de los años he ido viendo, viviendo y comprobando que hay una mayor difusión de la música afroperuana porque los instrumentos de percusión que antes estaban pues casi escondidos, ahora han salido grandes luthiers que producen cajones, que producen cajitas y la quijada y todo esto, y entonces hay escuelas que enseñan la percusión afroperuana. Hay ejecutantes que ahora son grandes maestros y también siguen enseñando y formando a generaciones nuevas. Hay muchos músicos jóvenes muy disciplinados, sumamente disciplinados, que siguen enseñando. Tenemos también que reconocer que lo importante del aporte de la Escuela Nacional Superior de Folclore en sus cursos de difusión, o de extensión, ¿no? Para difundir pues la ejecución de los instrumentos de percusión. Eso es muy importante. Sácate pronto esa espina que te vas del corazón, que te vas del corazón.
En los últimos tiempos, Carlos Mosquera ha formado parte de un tremendo proyecto del gran músico peruano Tito Manrique, llamado Cosa Nuestra. Con Cosa Nuestra han llegado hasta Viña del Mar, han logrado una nominación en los premios Latin Grammy y Carlos Mosquera le dio voz a canciones maravillosas que todo el mundo bailó y cantó. Y nosotros lo que queremos dejar aquí, queremos dejar como una constancia de que este es el trabajo de Carlos Mosquera. Ustedes ya lo conocen, lo han visto en diferentes momentos y su historia es la que hemos contado. Pero lo curioso es que Carlos Mosquera, luego de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, no tiene su propio disco. Y quisiera que esto ocurra, quisiera ayudar a que esto ocurra a través de la difusión de este programa, porque su voz tiene que trascender, su trabajo, su esfuerzo, una voz así no se puede perder y merece un disco y es algo que él anhela muchísimo. Con Carlos Mosquera hemos estado aquí en Sonidos del Mundo y en TV Perú, gran artista peruano. La música me ha dejado grandes satisfacciones y para mí la música es vida. La música realmente es vida. Es inspiración a diario. Es un desafío a diario. Porque siempre estás preocupado de querer hacer las cosas mejor. Y cada día mejor. Y cada día con mayor solvencia. Y cada día con mayor dedicación, con mayor respeto. Y estar cada día mejor es, creo que es un gran logro para cualquier ser humano. La música lo es todo. Aparentemente eras tan feliz que yo no me atrevía ni a pensarte. Muchos me dijeron que encontraste al fin aquella otra mitad que un día soñaste. Evidentemente, solo fue un error. Aún tienes ese brillo en la mirada. Hablemos de Cosa Nuestra. Cosa Nuestra es un proyecto muy interesante. Es un proyecto muy, muy interesante. Y que tiene ya buen tiempo, porque a veces los proyectos como esos, por la naturaleza de los músicos y qué sé yo, como que se diluyen en el tiempo, ¿no? Pero Tito Manrique es una persona súper organizada, ordenada, metódica, un musicazo. Sí, y está siempre buscando qué hacer nuevas cosas. Ahora está mucho abocado a la composición, a escribir sus letras y... ¿Cómo te convoca? Me convocó en el año 2009 a raíz de que gané el festival de Claro de Género, el género criollo. ¿Con qué canción? Un tema de Quique Bracamonte, que es un artista peruano que vive en España, en coautoría con Tito Manrique, se llama Átame a tu mente. Premio para el ganador, Átame a tu mente. Yo muero, encárcelame en tus labios que no puedo. La noche aplasta si no estás, mi alma rota en un rincón. Se deshoja nuestro amor y el silencio quita hasta torturar. Y a raíz de ello, Tito me convoca para hacer algunos temas con Cosa Nuestra. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Nos sé muy bien y grabamos un tema que, digamos, como que fue reeditado, porque fue grabado primero por José Francisco Valdelomar, integrante del dúo Los Hermanos Valdelomar. Maravilloso. Son unos genes. Sí, también formaron parte del disco Guardia Vieja, Guardia Nueva. También. Entonces, José Francisco había grabado de Omar Alfano, aparentemente, una versión muy buena, pero se le ocurrió a Tito hacer una nueva versión del disco y me convoca para hacer la segunda versión de ese tema. Y bueno, gracias a Dios, esa versión fue la que despegó, ¿no? Fue un despegue increíble y a raíz de eso comenzamos a hacer otras cosas.
hacer música afroperuana, a poner algunos temas del proyecto. Inicialmente era salsa criolla, poner algunos temas de la salsa, ponerlos en los géneros de la música criolla, y nos fue muy bien. Y nos va muy bien hasta ahora. Tú perteneces a otro hombre, yo pertenezco a otra mujer, pero me tienes ganas y yo te las tengo también, pero me tienes ganas y yo te las tengo también. Cuando te encuentro por la calle, siento que me busca tu mirar, es que me tienes ganas, no me lo puedes negar, es que me tienes ganas, no me lo puedes negar. Ya no perdamos más tiempo, nuestros sentimientos reclaman la unión. Aunque lo llamen pecado, tú me has demostrado que quieres mi amor. Somos salseros y somos criollos, ¿no? Sí. Y ahí hay una conexión bonita. Y hablando de salseros, digamos que Cheo Feliciano es la voz para ti dentro de los con los que te identificas de la salsa, como, sí, como interpretación, como tesitura, como sí, personaje. Tuve la oportunidad de conocerlo en el aeropuerto de Panamá. Tipo increíble, realmente. Increíble. Y canta salsa y boleros y tiene muchas cosas, sí, en común contigo. Amada mía, grata sorpresa la que me has dado. Yo necesitaba un amor y me has enamorado. Amada mía, eres mucho más de lo esperado, dulce mujer que había soñado. Yo soy todo de ti. La gente ha sido muy generosa conmigo y sigue siendo muy generosa. Como yo, nos dan lo más importante que puede brindar un ser humano, y es tu atención y en especial tu tiempo, el tiempo para escucharte. Ese tiempo que de repente lo podrían dedicar a otras cosas, pero te dan ese tiempo para prestarte atención y muchas veces premiarte con aplausos que son muy gratificantes. Una de las cosas que más anhelo en estos tiempos y después de 45 años de estar haciendo música es dejar un registro de lo que modestamente he podido aportar a la música criolla que tanto amo, ¿no? Y dejarte un disco que quede como un documento, un disco que pueda permitir que la gente sepa que transité el camino de la música criolla y dentro de mi modesto aporte dejar una pequeña huella, ¿no? ¿Qué se viene? ¿Tienes algo planeado para algún disco, una grabación? O, bueno, ya discos ya casi no se graban temas digitales y se lanzan en las redes. Mira, curiosamente, justo antes de pandemia empezamos a grabar un disco. Bueno, queríamos hacer un disco, pero ahora, como bien lo dices, en las redes, a través de las redes se va a lanzar, ¿no? Con arreglo de Tito Manrique, pero que no, como siempre digo, pero que no suene a cosa nuestra. Entonces tienes que hacer un trabajo genial, ¿no? Con Tito Manrique, y tenemos un avance del 70% más o menos, y esperamos antes de fin de año poder lanzar estos temas, aunque Tito me propone sacar uno por uno, pero yo prefiero terminar todo para lanzarlo. Que ese proyecto sea algo bonito, con lo que te conectes y que conectes con el público, que te vaya súper, súper. Y estoy segura que vamos a hacer cosas juntos
A corto plazo o a largo plazo, no sé, pero sí tengo unas ideas para ti muy perfecto, bonitas. Gracias. De todas maneras, y Sonidos del Mundo siempre con las puertas abiertas para Carlos Mosquera. Gran muchísimas gracias. Afroperuana. Gracias a ustedes también por haber estado ahí. Con ustedes será hasta la próxima. Esto fue Sonidos del Mundo en TV Perú. Quizá fue el deseo que esa noche sentía y al verte entre las otras. Cuando yo canto siento que estoy entregando parte de mí y que lo único que queda, digamos, parada sobre el escenario es mi materia. Yo siento que entrego todo lo que tengo que entregar, lo doy todo. Es que cuando yo canto, lo entrego todo, entrego el alma. Y el terreno para la decepción, invadido de tus flores, ha quedado sin temores de amor. Entraste como entra el sol, que dicen que soy tu casa. Y si pierdo la razón, escucha mi corazón que te dice que sin ti yo no soy. Thank you.